Francia. Era el amanecer del siglo XVII. Después del asesinato de su padre, el joven rey Luis XIII asciende al trono francés. La nación antaño pacífica está rodeada de enemigos por todos lados. Dentro de los límites de la misma Francia, el cardenal Richelieu, consejero del rey, planea en secreto quedarse con el poder. El inexperto Luis y su prometida, la reina Ana, se quedan sin un solo amigo. Europa es un polvorín a punto de explotar en una guerra que envolverá todo el continente. Y solo unos cuantos hombres pueden evitar el inminente apocalipsis. Los Tres Mosqueteros. Venecia, Italia. Quieto. ¿Te descuidaste? El sentimiento es mutuo. Milady. Para futuras referencias, te amo habría sido la respuesta más correcta. Pudiste haber dicho hola. ¿Se perdería la diversión? ¿Cómo está el obispo? No tan bien como tú. Eres incorregible. Apuesto a que se lo dices a todas las chicas. ¡Señor! Recuerda que soy una dama. Déjame tocarte. Señor, controle sus manos. Santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como ¡Señor! En el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Suficiente vino, se lo aseguro. ¿Qué? La llave. Es la llave que quieres. ¿Quién eres? Aramis. No soy sacerdote. No soy una dama. Tengo 10 minutos. Había una vez una gran mujer a quien nada le parecía doler. Tenía una fea costumbre usando un pollo, un sapo y una liebre. Esperaba a más de un hombre con tu reputación. Oh. Supongo que no tienes ni idea de dónde encontrar a Athos y Aramis. No los conozco. Ustedes, los espías franceses, son muy, muy arrogantes. Además de necios. Y tú eres tan... ¿Sexy? Qué curioso que tardara tanto en atraparte. No lo hiciste. ¿Cómo dices? No lograste atraparme. ¿Y entonces qué haces aquí? Atraparte. Portos. ¡Ja, ja, ja!
La llave. Vive la France. Bóveda de Da Vinci. Leonardo la diseñó para proteger los planos de sus mejores inventos. ¿Listos? Ahora. Tu parte está hecha. Vuelve, nos veremos donde acordamos. Venimos juntos. Nos iremos juntos. ¿Ah? Yo iré. Alto, alto. Demasiado fácil. Placas de presión bajo el piso. Oh. Puedo escalar. Poner un cable en el techo. También podría haber trampas. ¿Qué? No tenemos toda la noche. ¿Estás seguro de que no hay pasajes ocultos? ¿Ni túneles secretos? Seguro, señor. Es una bóveda, una entrada y una salida. ¡Excelente! ¡Quiero muertos a esos mosqueteros! ¡Los quiero muertos! La guardia cambia en 2 minutos, quizá menos. ¡Menos! ¿Ahora qué? ¿Se la vi? No. Plan de contingencia. Lo tengo. Patos, ¿sabes qué hay arriba? Contén la respiración. ¡Adelante, dilo! Oh, ¡te amo! Detesto arruinar el ambiente. ¿Podríamos ir a otro lado? Creo que esta vez el padre tiene razón. Todos para uno. Y uno para todos. ¿Y qué sigue? Volver a París, creo. ¿Y luego? A donde nos envíen, lo que Francia necesite. Somos así, es lo que hacemos. Sí, te amo. Lo sé. Te pido que intentes entender. Esto no es personal, es negocio nada más. Él me hizo una mejor oferta. ¡Ah! ¡Athos! Buckingham. Una toxina. Si quieren saberlo, no estaba en su vino, estaba en sus copas. Inactivo hasta que tuvo contacto con el líquido.
Descuida. No es letal. Aunque sospecho que una parte de ti lo desearía. Ustedes corrieron el riesgo y yo tendré la recompensa. No parece justo. Para que no te vayas con las manos vacías, te doy un consejo. En nadie confíes, y menos en las mujeres. Tu vida será larga. Decirle que lo amabas justo antes de traicionarlo. Debo decir que eso fue cruel. Incluso hasta para mí. Yo solo le quité su botín. Tú le quitaste mucho más que eso. Al fin. La máquina de guerra. Un año después. La daga. Es el truco de un viejo amigo. Tu adversario no siempre será tan noble como tú. No olvides eso. Y ya no tengo nada que enseñarte. Eso lo dudo, padre. Consérvala. Ha pasado de generación en generación, de padre a hijo. Ahora es tuya. El arma de un mosquetero. La verdadera arma de un mosquetero. Está aquí. Todos para uno. Y uno para todos. Me recuerdas a alguien. No me digas. ¿A ti? No, no. Al hombre que quería ser cuando tenía tu edad. Bueno, deberías marcharte ahora. Ten esta bolsa. Tiene 15 coronas. Suficiente para que llegues a París. Necesitas un corcel. Tu madre insiste en que te lleves a Borarkov. Sé que no es mucho, pero... Es bastante. Cuídate mucho, hijo mío. Trata de no buscar pelea. Si voy a ser un mosquetero, creo que tendré que pelear aunque sea un poco. Si se puede, quédate atrás. Sí, madre. Un consejo más. Lo sé, lo sé. No meterme en problemas. No. Encuentra problemas. Comete errores. Pelea. Ama, vive. No lo olvides. Siempre serás un gascón. Y nuestro hijo. Ya es hora. Vete. Tres días después. Tuvimos que darle una lección. En el nombre de Dios, ¿qué clase de bestia es esa? Y la bestia que trae tampoco me impresiona. Hostelero. Señor. Dele agua y comida a mi corcel. No, ¿es sí, un corcel señor. Eso? Camina. Creíamos que era una vaca. Disculpe. Sé que solamente está bromeando. Oye, ven acá. Buttercup. Ella es algo sensible. Debo pedirle que se disculpe. Temo que no acostumbro disculparme con gascones necios. No conmigo.
con mi corcel. Hirió sus sentimientos. ¿Y si no lo hago? Tendré que asesinarlo. ¡Me disparó! Muy buena observación, joven. Pero la cuestión es, ¿por qué no estás muerto? Superficial. Ah, la mira no sirve. ¿Quién se encarga de mis pistolas? Disculpe, capitán, yo... ¡Oh, alto! No ensuciaré mi espada con sangre de campesino. Oye, muchacho, considéralo una lección. La única. ¡No! Es muy bello para eso. Lo que ordene, milady. Roquefort Penn. Nos esperan en París. Gracias. París. Ya es suficiente. ¿Dónde está mi tarro? Disculpe. ¿Crees que eres mejor que yo? No. Ten cuidado, muchacho. Todos para uno. Disculpe. Lo siento, lo siento. ¿Qué no ves? Persigo a un lado. Hombre que insultó a mi caballo y quiso matarme. Así que suélteme. Eso no basta. Acabas de arruinar mi camisa. Tengo prisa. Uy. Tenga. ¿10 reales? ¿Con quién crees que estás hablando? Con un ebrio por el aroma. Eso, mi amigo, es un desafío. ¿Qué es lo que está diciendo? Ciego y sordo. Por suerte para ti también soy doctor. Excelente. ¿Cuándo me recibirá? A las 12 en la Plaza Cooper de Saint Germain. Lo veré allá. ¡Oye! ¡Disculpen! Estoy indeciso. Si me permite opinar, esta lo hace ver muy distinguido. Mientras que la azul resalta su lado elegante. Igual de importante. Distinguido. Elegante. En palabras del rey Salomón, quiero ambas. Una excelente elección, señor. Cariño, ¿me consientes? No sé cómo podré pagártelo. ¡Ten cuidado! Mil disculpas. Es de vida o muerte, no volverá a ocurrir. Se le cayó esto. Eso no es mío. La señorita se lo dio, yo lo vi. ¿Estás afirmando que acepto dinero de esta mujer? ¿Estás insinuando que no puedo pagar mi propio guardarropa? ¿Tienes idea de quién soy? ¿Usted sabe quién soy? ¡No! Estamos parejos. Tienes suerte, muchacho. Normalmente te asesinaría de inmediato. Pero es nueva esta chaqueta. En la Plaza Cooper, de Saint Germain, a la 1. Sugiero que se vista para un funeral. ¿Qué? Este podría ser su día. ¡Pan fresco! ¡Pan, pan, pan
¿5 francos? Oiga, oiga. ¿Qué es esto? Es una multa. Un citatorio. Olvidó remover impureza de animal en un área pública. ¿Qué significa? Que tu corcel estercoló en la calle. Es un chiste. Eso dicen todos. ¿Sabe qué? En la Plaza Cooper de Saint-Germain, a las 2. Extraño, muchacho. ¡Sigan al frente! ¡Abra paso! ¡Por aquí! ¡Andando! ¡Milady de Winter! Juego cerrado, Eminencia. ¿Quién es el oponente? Yo mismo. Nadie ha demostrado poder estar a la altura. ¿Hay noticias de Inglaterra? Él vendrá. ¿Buckingham? ¿Y? ¿Y? La fabricó. La máquina de guerra. ¿Y él no cuestiona tu lealtad? Se cree tan astuto. Tan malvado. La maldad es un punto de vista. ¡Ah! ¡Richelieu! ¿Esta es la emisaria de Inglaterra? Su majestad está realmente alerta. Entonces, madame, ¿qué hay de Buckingham? No comprendo. Bueno, ¿qué color usa ahora? Verde, majestad. ¿Verde? Muy interesante. Y usted tuvo el descaro de recomendarme azul. Claro que debería ser verde. ¿Por qué estoy rodeado de incompetentes, idiotas? Señor. ¡Verde, verde, verde! Después de usted. ¡Lo tengo que hacer todo yo mismo! Ah, ahí está. ¿Quiere empezar? ¿Estás tan ansioso por ir con el señor? Tengo otros compromisos. Temo que no los cumplirás. Pues me esforzaré por ser puntual. Mis testigos. ¿Tú? ¿Enfrentarás a este niño? Mis compromisos. A la 1 y a las 2. ¿Cuánto llevas en París? Llegué esta mañana. Estuviste ocupado. La paciencia no es una de mis virtudes. Ni los buenos modales. Espere su turno, viejo. ¿Qué quieres que ponga en tu lápida? ¿Escoria asquerosa? D'Artagnan. D'Artagnan. Soy Athos, el Porthos y Aramis. Los tres mosqueteros. Sabía de ustedes. Por mi padre. Un mosquetero también. De hecho, vine a París a ser como ustedes. Temo que llegas algo tarde. ¿Qué pasó? Una mala misión. Presupuesto. El cardenal, el progreso. Una de tantas. Bueno, bienvenido a París. Perdón por asesinarte. Bueno, si no voy a ser un mosquetero, pelearé con uno. ¿O con tres? Mátalo ya, es hora de almorzar y muero de hambre. ¡Alto! Jussac. Vaya, vaya, vaya. ¿Cómo han caído los poderosos? ¿Duelos desafiando los edictos? ¿Cansado de recibir monedas por robar vendedores? Ahora. ¡Cierren la plaza! Entreguen sus armas. Y vengan con nosotros. ¡Ciérrenla, rápido! A menos, claro. ¡Cúbranse!
que se quieran resistir. Nuevo plan. Matar al muchacho, hacer los trizas y luego ir a almorzar. Necesito un poco de ejercicio. ¿Decías? Por otro lado, la discreción es la mejor parte del valor. Son los mosqueteros. Falso. Éramos los mosqueteros, ahora solo nosotros. Roquefort. Acábenlos. Emparejemos esto. ¿Lo disfrutas? ¡Tú! ¡Cuidado! No respondiste a mi pregunta. Siempre eres tan arrogante. Solo los martes. Y cuando hay una mujer hermosa. ¡Te mataré! ¿No ves que estoy teniendo una conversación? ¿Cuál es tu nombre? Constanza. Constanza. Suena muy consistente. Una cualidad de la que pareces no saber. Ah, lamento discrepar. En el fondo soy un romántico empedernido. ¿Busca más? Había olvidado lo que se siente. Igual que nosotros. Me llamo D'Artagnan. Debes venir de un pueblo pequeño. ¿Cómo lo sabes? Tus frases tal vez puedan funcionar allá. Pero este es París. Te sugiero que solo uses la espada. En la batalla del ingenio, tú, señor, estás desarmado.
Es cierto. Las damas de París son mucho más complicadas. Mil formas de decir que no y solo unas pocas significan sí. Odio arruinar el momento, pero volverán. ¿Y si no quieren enfrentar a un ejército completo? A otro lado. Bueno, ¿ahora qué? ¿Continuamos con lo nuestro? Ya fue suficiente pelea para un día. Además, cualquiera que sea enemigo de Roquefort es mi amigo. ¿Quién es Roquefort? El capitán de guardias del cardenal. La mano derecha del hombre más poderoso de Francia. Roquefort es el espadachín más temido de Europa. Sí que sabes elegir a tus enemigos. Ya les dije, insultó a mi corcel. Eres rebelde, arrogante, impetuoso. Tal vez mueras esta noche, pero me agradas. ¿Dónde te alojas? Ni idea. ¿Ah? ¿Tienes dinero? Bueno, señor, tú y tu fino corcel son bienvenidos en nuestro humilde hogar. Por el momento. Eso, vaya. Camina. ¿Por qué brindamos? ¿Qué tal el rey? Es un niño. El cardenal es quien gobierna, mejor que sea por él. Por Francia. Dimos nuestra sangre por ella y mira lo que nos dejó. ¿Amistad? ¿Amor? Te daré un consejo, muchacho. No confíes en nadie. Debe haber algo en lo que aún tengas fe. En esto. Esto. Y esto. Y quien te diga lo contrario es un necio o algo te quiere vender. Sé que Athos parece frío y agresivo, pero que no te engañe. En el fondo... Es igual de frío y agresivo. ¿Qué le pasó a ese hombre? Lo que le pasa a cualquier hombre. Una mujer. Oigan, no quiero ofender a nadie, pero creí que iban a ser un poco más... heroicos. Lo que mi estimado colega quiere decir a su manera es que somos obsoletos. Somos guerreros. Pero no hay guerra que pelear. Nos gusta beber y pelear con los guardias del cardenal y luego beber más. Nos hace falta una gran causa. Pero ya no hay grandes causas. Por eso siempre te digo que no es tarde para volver al sacerdocio. Mejor que ser un servidor. Vino gratis en funerales y bodas y tienes tus monjas. ¿Eras sacerdote? Hasta que vi que ser un hombre de Dios y un hombre de sotana no siempre es igual. Y aún reza plegarias por los que matan. Viejo hábito. Al contrario. Los que mato merecen morir. Pero igual merecen paz. Después de todo, debieron creer en algo. Todos lo hacen. Hasta el peor de nosotros. Salud por eso. ¡Blanché! ¡Más vino! ¡Blanché! Lo siento, señores. Temo que... ya no hay. Se lo acabaron. ¿Qué respuesta es esa? ¡Corre a traer más vino! Muy bien, señor. Solo que no puedo. Nos quedamos sin fondos. Blanché, ¿qué eres? Un desperdicio total de espacio, señor. ¿Y...? ¿Inútil como una flatulencia embotellada? Cierto. En general, todo un inútil, pero no hago milagros, señor. Blanché. Se lo agradezco mucho, señor. Eso es realmente generoso de tan apuesto joven. Es muy amable. ¿Y se va a quedar esta noche? Dormirá en tu cama, Blanché. ¿Eh? Ah, sí, y yo voy a dormir en... Duerme en el balcón. ¿Afuera, en el balcón, que está tan helado? ¿Con aves defecando en mí toda la noche? Bien, quisiera decir vino, que... ¡Vino, vino, vino, claro, vino, 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 vino! ¡Ah!
Jaque. Ay, es un ridículo juego. El rey debería ser la pieza más importante. El rey es la pieza más importante, pero es vulnerable, requiere protección. ¿Puedo sugerir que lo enroque? Jaque mate. Listo. ¿Qué dice a eso? Su majestad es una fuerza de la naturaleza. ¿Eso lo sorprendió, sí? Sí, de hecho, sí. ¿Hablamos de relaciones exteriores? ¿No es sobre Buckingham, o sí? Ah, temo que así es. Va a llegar a París mañana. Su amo, el rey James, accedió a escuchar nuestra propuesta de paz. Excelente. Bueno, tiene miedo a meterse conmigo. También hay otro asunto. Una peligrosa rivalidad surgió entre los mosqueteros de su majestad y mis guardias personales. ¿Y quién participó? Athos, Porthos y Aramis. Los sospechosos comunes. Y un joven llamado D'Artagnan. Los convoqué al palacio para que su majestad los castigue severamente. ¡Su majestad el rey! Vaya, vaya, vaya. Peleando con los guardias del cardenal. Eso es muy malo. ¿Qué tienen que decir? Con humildad nos disculpamos, su majestad. Sí. Sí, eso esperaba. Y dígame, ¿cuántos hombres participaron en el altercado? Éramos 4 contra 40 de ellos, majestad. ¿4 a 40? ¿Y los desplumaron a todos? Y sí, deben ser reprendidos, claro, muy estrictamente, lo siento. Comprenden, ¿verdad? Así es, majestad. ¡Su majestad la reina! Ana, qué agradable sorpresa. Mis doncellas y yo queríamos ver a los valientes mosqueteros que se enfrentaron a los guardias del cardenal. ¿4 contra 40? ¿O eran 400? Solo 40, majestad. Fue un día tranquilo. Estos son mis mosqueteros. Cuando hagan canciones sobre ellos, serán 4,000. Espero que no sea duro con ellos. Después de todo, los hombres son hombres. Tú debes ser D'Artagnan. Mi dama de compañía me habló de lo valiente y arrojado que estuviste ayer. Pero intenta no ser tan rebelde. No puedo evitarlo, majestad. Majestad, la penitencia. Ah, sí, sí. Pónganse de pie. Athos, Porthos, Aramis. Perdón que lo diga, D'Artagnan, pero estás algo desaliñado. Mi padre es pobre, majestad. Él fue mosquetero también. Esta es la única ropa que tengo. Por Dios, debemos corregir eso. No quiero que mis mosqueteros ni el hijo de uno parezcan vagos. Trajes nuevos para todos ustedes. Sí, hágase cargo, cardenal. ¿Y qué tal una bolsa de oro para todos? Como premio por su valor. Encárguese, cardenal. Ah, y sí, se me olvidaba. No más peleas con los guardias del cardenal. ¿Mm? ¿Se los podrían acabar? Majestad, ¿puedo sugerir algo más? Perdone mi atrevimiento, cardenal. Pero dudo que el rey requiera su consejo al respecto. Finalmente son sus mosqueteros. Buen día, caballeros. Pueden irse, muchachos. Pero preséntense en el desfile mañana. Con sus trajes nuevos. Estoy harto de esos niños nobles. Es hora de empezar a actuar.
Usemos la visita de Buckingham a nuestro favor. En su visita revelaremos que organizó un encuentro secreto con la reina. ¿Pero cómo es que su eminencia ha descubierto este escandaloso romance? Leyendo las cartas de Buckingham a la reina halladas en su poder. ¿Escritas a mano por él y reconocidas por su sello? Una mujer tan talentosa debe poder obtener ambas cosas. Su eminencia es generoso. Sin embargo, dudo que el rey acepte esas cartas como prueba de la indiscreción de su reina. Pues le ofreceremos algo de un poco más de peso. Una joya de la reina obsequiada a Buckingham como muestra de su afecto. Buckingham va a ser humillado. El rey se va a escandalizar. A la reina la van a ejecutar. Francia no tendrá otra salida más que hacer la guerra. Y en tiempos así, Francia tendrá que acudir a un líder fuerte. Y mejor preparado para guiar la nación que un adolescente engreído y resentido. Alguien como su eminencia. ¿Dónde está? ¡Qué terribles modales! ¿Qué es esa cosa que trajo Richelieu? Una aeronave, majestad. ¿Por qué yo no tengo una de esas? Un descuido de nuestra parte. Claro, claro. Bueno, constrúyeme una. Pero si es azul. Su majestad. Adoro su atuendo. Muy a la antigua. Todos lo usamos en Londres. ¿Cuándo fue? ¿Hace un año? ¿O el año anterior? Lord Buckingham, yo confío en que su viaje no haya sido incómodo. Nada de eso. No. Al contrario. Vuela como un sueño y me mantiene más cerca del cielo. Cardenal. Usted como siervo de Dios no creo que necesite tan rudos instrumentos. El rey James está ansioso de escuchar su propuesta de paz. Lord Buckingham. Ana. Su majestad. Debo decir que su belleza es más radiante de lo que recordaba. ¿Ya se habían visto? Hace mucho tiempo. Una velada que atesoraré por siempre. Claro. Bueno, pasamos. Esta es una agradable sorpresa. ¿Qué? ¿Hay otro conocido suyo entonces? Nos conocemos, sí. Según recuerdo, la última vez que te vi estabas arrodillado también. Vaya hábito desafortunado. Un hábito que voy a romper en nuestro siguiente encuentro. Lo esperaré con ansias.
Mientras tanto, hay que hacer las paces. Debe darme el nombre de su decorador de interiores. ¿Vino? Yo no bebo. ¿Olvida la costosa botella de Bordeaux en su gaveta media izquierda? Debe darme el nombre de su espía en el palacio. Y el suyo en el mío. Inglaterra no puede librar una guerra en dos frentes. Nuestras naciones llegaron a un punto de quiebre. Un tratado de paz sería de inmensa ventaja estratégica. ¿Ventaja de quién? ¿Suya? Nuestra. Presiento que mi nueva máquina de guerra alterará el equilibrio. Muy impresionante. ¡Y marchen! ¡Izquierda, izquierda, izquierda, derecha, izquierda! ¡Mantengan filas! ¡Alto! ¡Media vuelta! ¡Marchen! ¡Alto ahí! Es el ala de la reina. No puede estar aquí. ¡Qué alivio! Estoy desorientada. Di una vuelta equivocada. Se cerró la puerta a mi espalda y me quedé atrapada. En el sol y el calor. Se va a recuperar. Me desmayo. Está a salvo aquí. Y... gracias. ¡Marchen! ¡Y marchen! ¡Atención! ¡Alto! No puede disparar. Le escucharán. ¡Estén atentos! ¡Constanza! ¡Constanza! Oye, oye, disculpa. Disculpe, majestad. Solo tardaré un momento. ¿Qué estás haciendo aquí? Su majestad, el rey quiere verme. Imagínate. Sí, qué bien. Ahora disculpa. Tengo una idea. Después de ir con su majestad, podríamos, tal vez, hablar. No puedo. Tengo planes. ¿Y qué tal mañana? Tengo muchos planes. Bueno, Escucha, D'Artagnan. Podrás tener un traje nuevo y la gracia del rey, pero aún actúas como un torpe campesino. Ahora disculpa. ¡Flanco derecho! ¡Flanco izquierdo! ¡Marchen! ¿Dos convocatorias en dos días? Su majestad me honra. Por favor, basta. Ni lo menciones. Eres un buen hombre, D'Artagnan. Bueno, ¿cómo te están tratando las damas? No me quejo. Eso creí. Y yo tampoco, claro. Sucede que... tengo un amigo. Es un chico normal, como nosotros. Se casó muy joven. Alianza política, matrimonio arreglado. Ya sabes de esas cosas. No conocía a la chica. ¿Pero le gusta? ¿Eh? Ah, oh, sí. Muchísimo. ¿A ella le gusta él? Pues, ahí está lo curioso. Ese es el problema. Él no está seguro. ¿En serio? Pero él se siente como un tonto ante ella. Siempre dice algo equivocado. Las palmas le sudan. Su corazón late tan fuerte que teme que lo escuche. Verla es una tortura. ¿Te has sentido así? En fechas recientes. ¿Y entonces qué hago? Más bien, mi amigo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que expresar lo que siente. Ser alguien que la quiera y que no tema decirlo. Ser el mismo. Justo eso le dije. Pues desdoble su suerte. Después de todo, tiene a su majestad de amigo. Sí, sí. Es bueno tener amigos. ¿Quieres disculparme por un momento?
No puedo creerlo. ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy vestido de azul. Y luce muy apuesto. Gracias. Sí, tú eres muy, muy hermosa. De hecho, estaba comentándole a D'Artagnan lo... hermosa que eres. Gracias, mi señor. ¿Cómo te fue? Perfecto. Bien. Volverás a Londres con Buckingham y los diamantes. ¿Y qué debo hacer con ellos? Ponerlos en su bóveda personal, la ubicación más segura de toda Inglaterra. ¿La Torre de Londres? Sí. Cuando el escándalo aflore, él lo negará todo. Pero cuando los diamantes sean descubiertos en su poder... Habrá llevado a Inglaterra a la guerra con su indiscreción. Y... ¿qué hay del futuro de Francia? Yo soy Francia. Una cosa más. Supongo que es sencillo, tal vez hasta tentador para una doble agente, jugar con ambos bandos. ¿Le he dado a su eminencia razones para dudar de mi lealtad? Ahórrame la retórica. Yo sé quién eres y sé lo que eres. Tienes el don de la corrupción y afición a la traición. Admiro ese talento. Pero te destruiré en el momento en que sospeche que podrías usarlo contra mí. ¿Todo está claro? Existe... otro lado de la moneda. Es muy fácil para un jefe cortar todo lazo con su agente en caso de que lo involucren, llevándolo a pudrirse en la cárcel o a la horca. ¿Y qué es lo que me pides? Necesito la garantía de que no sufriré un fin como ese. Una póliza de protección, en resumen. Mi palabra es suficiente. Temo que necesitaré algo un poco más... de peso. Fue bajo mis órdenes y por el bien del Estado que el portador de esto ha hecho lo que acaba de hacer. ¿Satisfecha? Completamente. ¡Todos firmes! ¡Guardias! ¡Atención! Su Majestad. ¿Púrpura? La moda favorece al valiente. Tenga. Tal vez le quede. También, dele mis saludos a la reina. Le llevaré su propuesta diplomática al rey James de inmediato. Cardenal Richelieu, un placer. Es todo mío.
su eminencia. Richelieu, Richelieu. Ha habido un acontecimiento perturbador. Ciertas cartas de amor, se encontraron en poder de la reina. Cartas de él. De Buckingham, claro. ¿Qué otro? ¿Ya habló con la reina sobre esas cartas? No, obviamente. Ella lo negaría todo. Entiendo el dilema de su majestad. Ahí mencionan un encuentro en específico. Un detalle. Una muestra de afecto, tal vez. Sí, lo hay. Un collar, el que yo le obsequié en nuestro aniversario. Siempre atesoraré los 12 diamantes incrustados que me diste. La prueba de nuestro amor consumado. ¿Crees que consumado implique lo que creo que implica? Sí, temo que así es. No puede ser. Lo que su majestad debe hacer es dar un baile. ¿Qué? ¿De qué me sirve? Le daría a su majestad el pretexto de sugerirle a la reina que use el collar. Ah, Richelieu, eso es ingenioso. Muy ingenioso. Entonces, si tiene los diamantes... Su majestad tendrá tranquilidad. ¿Y si no los tiene? Quiere hacer un baile de celebración en 5 días. Envía mis diamantes al joyero para pulirlos. Quiero la atención completa del rey esa noche. Espero no estar interrumpiendo. Nunca, majestad. ¿A qué debo el...? Lo sé. ¿Es posible que su majestad quiera ser un poco más específica? Lo sé. Sí. Y supongo que esta es la parte en que debo reír como loco y darle a su majestad los detalles de algún diabólico complot. Sin embargo, lamento informarle, majestad, que no tengo idea de qué está hablando. Sabía que eso diría. ¿Y por qué su alteza me dio el honor de su visita? Quería ver sus ojos al decirlo. Majestad. No todo está perdido. Ya voy, no se altere. No es cuestión de vida o muerte, ¿o sí? En realidad, sí lo es. ¿Quieres que vaya a Inglaterra? Recupere los diamantes que la reina supone podrían estar en poder de Buckingham, sin olvidar que implica entrar a una propiedad vigilada y fortificada. La Torre de Londres. Ya que la gente del cardenal pretende implicar al duque, es la elección más lógica. Luego regresar a París, con cada soldado, asesino, mercenario, cazarrecompensas, a ambos lados del canal para impedirme que pueda hacerlo. ¿Me faltó algo? Todo en 5 días. Un pequeño detalle. ¿Algo más? No. Bueno, solo te tengo una pregunta. ¿Por qué crees que haría algo así? Iré a Inglaterra. Diamantes, Buckingham, Torre de Londres, 5 días, la reputación de la reina y el destino de Francia. ¿Quién me apoya? Yo supongo que la reina sería muy generosa. Conde Porthos, ¿qué dicen? Te dan un anillo, ¿cierto? Además, sé que las inglesas son como una botella congelada de champaña. Exterior helado, pero al tomar calor... No es una gran causa, pero es suficiente. Buckingham está allá, igual que ella. ¿Ella? La condesa de Winter, Charlotte Paxson, Anne de Broil, Lady Clarick, Milady. ¿Milady? La conozco, la vi con Roquefort.
Cambió de bando otra vez. Apoya al cardenal, sin duda. Si la atrapan, ¿qué harán? ¡Mosqueteros, abran y entréguense por orden del cardenal! Te siguieron. Es Roquefort. ¡Athos! ¡Porthos! ¡Aramis y D'Artagnan! ¡Entreguen sus armas y no les haremos daño! En el momento en que aparezcan, mátenlos. ¡Enciendan las antorchas! Contaré hasta cinco. Y si no salen, los quemaré. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh, lo siento! ¡No lo vi, señor! ¡Maldito! ¡Fuego! No me digas. ¿Viniste a decirme que los mosqueteros murieron, que el plan marcha al detalle? Y que no tengo absolutamente nada de qué preocuparme. Nos tomaron por sorpresa, Eminencia. La verdad, yo había tenido la impresión de que el plan era que ustedes los tomaran por sorpresa. ¿No era así? Eminencia... Sí, te fascina esa palabra, ¿cierto? Lo triste es que repetirla no te hará digno de mi gracia. Alerta, milady. Vigila los puertos. Que nadie salga de Inglaterra sin mi permiso oficial. Ofrece recompensa por sus cabezas. No vayas a escatimar. Sí, Eminencia. Roquefort. No me falles otra vez. Calais. Jussac. Y muchos refuerzos. No se puede pasar. ¿Cómo fue que llegó tan rápido? ¿Ahora qué? Necesitamos una distracción. Yo iré. Yo iré. Iré yo. Tal vez no. Error. No se equivoquen. Requieren todas sus espadas allá. Yo no les sirvo allá, pero puedo ayudar. Aquí y ahora. Si te atrapan... No lo harán. Sí, es que lo hacen. Soy una dama de compañía. Tú, en cambio, eres un codiciado fugitivo y estás por robarle al hombre más poderoso de Inglaterra. ¿Quién debería preocuparse? Vete. Hazlo y consigue volver. El sombrero. ¡D'Artagnan! ¡Tras él! ¡Esperen! Los diamantes estarán en su bóveda personal, en el nivel más bajo y seguro de la torre, junto a las joyas de la corona. La cerradura es la más avanzada. Requiere una llave que Buckingham lleva siempre con él. El corredor que lleva ya tiene. Ah, qué bueno, es que es simple. Tal vez alguien quiera pan y queso. Si les no ha terminado de hablar y yo lo lamento, por favor no se moleste. Y se pone peor, mucho peor. Hay que cruzar 3 muros de piedra y un foso. Y unos 200 soldados bien entrenados, con poco gusto a ser robados. Pero como Buckingham debe saber que iremos, gracias a milady, esa cifra será aún más grande. ¿Y por qué no le decimos que milady conspira contra él? Porque no nos creería. ¿Por qué lo haría? Somos enemigos. Además, milady lo impediría. Athos está en camino. Dime, ¿qué cosa crees que busque? ¿Eso qué importa? Sea lo que sea, es una simple excusa. Quiere vengarse por lo de Venecia. Me quiere a mí. Y te quiere a ti. Tendremos que estar listos para él. ¿No es así, no? Tienen más armas. Pero somos más listos. De seguro buscará confundir y despistar. Sabe que lo esperamos. Pero eso aumenta el riesgo. Nos conoce.
nuestras ideas, pasos y estrategias. Dividirá sus fuerzas, equipos independientes, todos con un punto de entrada para aumentar las opciones. Nosotros somos cuatro. Así que la... Somos cinco. De hecho, sí. Es un gran nadador. Usará la ruta acuática de entrada. Aramis, sin duda confiará en su agilidad y sigilo. Vigila las torres, las azoteas. Portos, estoy segura, va a emplear fuerza bruta. Uno de sus métodos comunes es que lo capture su oponente. Con mayor razón, no hay que capturarlos con vida. Una última cosa. Tal vez intenten que estemos divididos, afirmando tener información sobre un complot que nos haría estar en contra, que soy una doble agente aliada del cardenal o que estás queriendo deshacerte de mí. Te lo aseguro. No hay nada más alejado de la verdad. Aunque... supongo que tengo que registrarte por si traes armas. Así se hace. Y es justo lo que ella espera. Así que haremos lo inesperado. Iremos con luz de día, un hombre oculto a plena vista. Con la seguridad extra habrá caras nuevas, es su debilidad. Y tú, D'Artagnan, eres el comodín. Nosotros, los señuelos, intentaremos crear una distracción. Los ocuparemos, apartándolos lo más posible, pero el final depende de ti. Querías convertirte en mosquetero. Quieres servir a Francia. Ahora lo harás. Izquierda, derecha. ¿Acaso no viste la señal? Te vi saludar como un idiota. ¡Esa era la maldita señal! Intento verlo con tu punto de vista, pero por desgracia no puedo meter la cabeza en mi trasero. ¿Tu trasero? ¿Sí? ¡Te diré algo! ¡Ya fue suficiente! ¡Bien! ¡Por fin un oficial de paz! ¡Escuche, sargento! ¡Necesito que arreste a este hombre! ¿Arrestarme? ¡No Nueva, pueden arrestarme! ¡No me digas eso! ¡Por allá! ¡Perdí mi valiosa ave! ¡Y marchen! ¡Está podrida! ¡No está podrida! ¡Está podrida! ¡Está muerta! Señor, el primero de los mosqueteros fue arrestado. Ha comenzado el juego. Tráelo ante mí y duplica la guardia. Duplica las tropas. Duplícalo todo. Señor. Ellos vendrán a nosotros. Bueno, creo que su señoría tiene todo bajo control. No te importará si no me quedo a ver cómo resulta. ¿Crees que perderé? Al contrario, no tengo problema con que mates a Athos. Si no te importa, yo no quiero verlo fallecer. Dime, ¿cuál es tu color favorito? ¿El rojo? ¿Por qué? Quería saber si eras capaz de decir la verdad. Lo más lejos que sea posible. Vaya, vaya, vaya. Miren lo que el gato trajo aquí. ¿Y qué tal el viejo Athos, Aún es alguien insoportable, seguramente. Enviará a un muchacho.
hacer el trabajo de un hombre. Es como un insulto. Bueno, ¿qué es lo que buscan a todo esto? Secretos, espías, todo es un simple juego. Aunque el precio de perder, como lo vas a descubrir, es un poco alto. ¿Qué? ¿No hay palabras? ¿No hay insultos? ¿Súplicas de piedad? ¿Qué hora es? Como a las 2:00 p.m. Eso creo. ¿Tienes que irte? Mira por la ventana. No eran los señuelos. Era yo. Permiso para abordar. Concedido. Lo maravilloso de enfrentar a un oponente imaginario, Capitán Roquefort, es que siempre tiene gran destreza, aunque derrotarlo es fácil. Eminencia. El placer de la victoria sin el riesgo de perder. Espero que no vengas a impresionarme con tu habilidad en la espada. No, Eminencia. Hay buenas noticias. ¿De qué se trata? ¿Qué hay de los diamantes? ¿Los tiene Buckingham todavía? No. Milady no regala sus apuestas. No se habría arriesgado a que hubiéramos logrado violar la bóveda. ¿Entonces dónde están? Con la única persona en quien confía. La perdimos entonces y todo esto fue en vano. Yo no diría eso. Fuiste el señuelo, nosotros la extracción, pero la clave del plan... Bueno, fue alguien más. Alguien de quien Milady jamás sospecharía. Cochero, ¿qué es lo que sucede aquí? Sigo sus instrucciones, madame. Ir lo más lejos que sea posible. Blanchet,
Jamás creí que lo diría, pero... bien hecho. Gracias, señor. Me complace y más viniendo de usted. Cierra la boca. Sí, señor. No. Tome la precaución de quitar la pólvora. ¿Ahora qué? Dame los diamantes o se los quito a tu cadáver. Tú eliges. ¿Otra cosa que quieras que me quite? Sal de ahí. Muchachos, ¿cuánto tiempo? Él debe ser el joven Gascón. Ya nos hemos visto. Ah, sí. Ya recuerdo. No dejé que Roquefort te asesinara. ¿No lo has olvidado, o sí? ¿Asesinaste a Buckingham? No. Pero vas a matarme. Sí. A él lo perdonas, pero no a mí. Sí. No odio a Buckingham. Ten. Tal vez te sirva de algo. Camina. Al menos murió como vivió. Siempre a su manera. Lo hizo por mí. No habría vivido en paz si accionaba el gatillo. Ven, vámonos. Querida, te ves preocupada. No es así. Su majestad llegó de repente. Oh, cómo lo siento. Solo quería visitarte y decirte que espero con ansias esta noche. Debe ser espectacular, ¿sabes? Trajes, luces y demás. Pero tú... tú debes ser lo más espectacular de todo. En especial porque usarás los diamantes. Si los usarás, ¿cierto? Porque es muy importante que lo hagas. Entonces los usaré, Majestad. Hasta esta noche. Prometió usarlos. Sí cree que los usará, ¿verdad, Richelieu? Apuesto a que lo hará, su majestad. Seguro que sí. Londres.
¡Odio viajar por aire! Ya que tenemos su atención, a ver si podemos resolverlo de manera pacífica. O casi. ¡Ah! ¡Gascón! ¿Cuánto has mejorado hablando de transporte? Pero de nuevo eres superado. Agradécele eso a mi lady. Nos dio los planos de Buckingham hace mucho tiempo. Como verán, le hicimos algunas mejorías. ¿No es una belleza? ¿Qué es lo que quieres? Los diamantes. Ven por ellos. Con gusto. Si quiero, los derribaré del cielo con total impunidad. Si disparan contra mí, ustedes matarán a la pequeña chica hermosa. Tienen 60 segundos. Nos derribará tan pronto tenga los diamantes. No podemos huir. Y tampoco podemos enfrentarlos. Ah, D'Artagnan. ¿Qué? ¿Crees tener el monopolio de derrotas? ¿Qué tal si muere? La vida de una mujer o el futuro de Francia. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Hice muchos sacrificios, duras decisiones. Por honor, por el rey, por la nación. ¿Y sabes lo que aprendí, muchacho? Las decisiones y sacrificios no te cobijan por la noche. La vida es demasiado corta y demasiado larga para pasarla sin alguien a tu lado. No quiero que termines como yo. Elige a la mujer. Pelea por amor. Francia se cuidará sola. ¡Tiempo! ¡Un intercambio! Iré a bordo de su nave con los diamantes y la chica irá a bordo de la nuestra. En cuanto esté a salvo, te los voy a dar. Bien. Pero primero quiero ver los diamantes. Blanche. Suéltala. ¡Desplieguen la plancha! ¡Refuercen la línea 1! ¿Satisfecho? No aprendes nunca, ¿cierto? ¡Fuego! ¡A la derecha! ¡Fuego! Acércate. En serio quiero que veas esto. ¡Elimínenlo! ¡Oigan las bolas! ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo!
No los perderemos, ni los venceremos. Les diría que se rindieran, pero no creo que eso funcione. Ocúltanos. Allá. ¡Persecución! ¡En curso de persecución! ¡Fuego! Es persistente, lo reconozco. ¡Fuego! ¡Pero, señor, no podemos entrar en la tormenta! ¡Oh! ¿Alguien? ¿Alguien más cuestionará las órdenes? Bien. Señor, ¿este es buen momento para hablar de un posible aumento? Cierra la boca, Blanche. Sí, señor. ¿Sabes cuál es tu problema, muchacho? Lees demasiados libros. Y luego, te los crees. Valor, honor. Todos para uno. Pero la historia no la escriben los héroes, sino los triunfadores. ¡Mantengan los ojos abiertos! ¡Atentos! ¡Por allá! Segunda ronda. ¡No! ¿Te asusta ganarme en una pelea limpia? Nunca. Pero no peleo limpio. ¡En vuelta! ¡Capitán Roquefort! ¡Capitán Roquefort! En fin. ¡Suelten el lastre! ¡También lo demás! ¡Y enciendan los quemadores! ¡Por el costado! ¡Traigan los barriles! ¡Rápido! ¡Muévanse! Llegó el momento. ¡Háganse a un lado!
Aún tengo los diamantes. ¿Qué propones hacer al respecto? Asesinarte. Si tú insistes. Debiste quedarte en Gascuña, muchacho. Debiste disculparte con mi corcel. Rodea el palacio. Mata a los mosqueteros al verlos. Usa a todo hombre disponible, por cualquier medio que sea necesario. Eminencia. No me interrumpas. Esos hombres no... Majestad, esos hombres... Traen un regalo para su majestad, de parte del cardenal. Cardenal, no debió molestarse, pero... Bueno, su majestad solicitó que le consiguiera una de esas... Eso es cierto. ¿Pero qué le pasó entonces? El espía de Buckingham, Roquefort, saboteó la nave. Lo eliminamos. ¿Roquefort? Pero el capitán de sus guardias, ¿no? De hecho... Su eminencia fue quien descubrió al traidor. Tenga.
Fue bajo mis órdenes y por el bien del Estado que el portador de esto ha hecho lo que acaba de hacer. Es tu firma, Richelieu, ¿verdad? Eso es lo que parece, Majestad. A ver si entendí. Fabricó mi aeronave y expuso a una rata infiltrada. ¿Cómo se lo compensaré? Yo tengo un par de ideas. Ana. Acabo de ir al joyero. Entiendo que es un poco temprano, pero la orquesta está aquí igual que nosotros. ¿Su majestad desea bailar? Será un verdadero honor. Bueno, prepárense, amigos. D'Artagnan. Vaya, vaya, vaya. Creo que no eres el único que tendrá a su chica. Su majestad tiene el talento. Creo que sí. Te confesaré algo. Creo que ahora notarás varios cambios drásticos aquí. Gracias. Por todo, amigo. Es un honor. ¡A tocar ya! Majestad, posiciones, por favor, caballeros. Bien jugado. Necesito hombres así. Yo ya tengo un empleo. Soy un ebrio. Yo recibí una gran herencia. Gracias, pero no. Algún día van a desear haber accedido. Tal vez, pero hoy no. Pero hoy no. ¿Lo disfrutas? ¿Siempre eres tan arrogante? Solo los martes. Y cuando hay una mujer hermosa. ¿Entonces crees que soy hermosa? En realidad es martes. ¿Y ahora qué? ¿A beber? ¿Y luego qué? A donde nos envíen. Lo que Francia necesite. Según yo, ya no creías más en eso. Creo en nosotros. Hasta el día en que mi fe muera, hay cosas en el mundo dignas para pelear y morir. ¡Todos para uno! ¡Y uno para todos! Señores, sé que pueden ser crueles, duros, malhumorados, malditos, pero a veces tengo la sensación de que todos en el fondo tienen... Ah, déjate de tonterías, Francia. Ah, sí, sí, entiendo, claro. Por si te lo preguntas... Este no es el más allá. Y no morí. Y tampoco tú. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Seguí a Athos. Te sacamos directo del canal. ¿A dónde vamos? A Francia, claro. A recuperar lo que es mío y a cobrar venganza. Con intereses. Por Bernd.
basado en la novela Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. When we were young, had the world by the tail, good would prevail, starships would sail, and none of us would fail in this life. Not when you're young. We were drawn to whoever could keep us together and bound by the heavens above. And we tried to survive, traveling at the speed of love. Whoa, when we were young, when we adored the fabulous. Whoa, when we were young, we were the foolish, fearless, never knowing the cost of what we paid. Letting someone else be strong.